Ok, gente, bienvenidos. Hoy es un pedazo día para la música. Rosalía, Ralphie Choo, Omega. Para la gente que siga a Rosalía y no conoce a Ralphie Choo, de verdad, escuchar Supernova, porque si no lo habéis escuchado, os estáis perdiendo un pedazo de álbum. De hecho, o sea, mirad el timing, esta semana me ha llegado el vinilo, que lo he enmarcado, porque es que me parece un pedazo de álbum. Ahora a ver dónde lo cuelgo. Después de Rosalía compartir el álbum de Ralphie Choo por Instagram, después sacarse esa mítica foto que salen patinando, no sé exactamente dónde, y varias interacciones, por fin tenemos un tema de estos dos. No creo que tiren por lo comercial, pero lo que sí creo es que esto va a ser una delicia para nuestros oídos. Me callo la boca, le damos al play y vemos qué tal. Vale. Me gusta la guitarra. Tuyos perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo. Tú eras lo mejor y antes de ti yo era lo peor. Ok. Chicos, estoy en el cielo, estoy escuchando a Dios. Sí. Y cuanto más te alejas, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más te alejas, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion ni un tigre. Puedo ser Celine Dion ni un tigre. Qué grande es Ralphie, tío. Palmitas en la producción. Oye, muy satisfecho. O sea, no acabo del tema, pero yo ya estoy satisfecho porque es que era literalmente lo que a lo mejor nos podíamos esperar de estos dos. Además que Ralphie, creo que lo dijo en el podcast de Héctor Eli, como que ahora está en una fase más de querer cantar, no simplemente de grabar cosas, sino de querer mostrar más con su voz. Y aquí se nota un poco. Obviamente, creo que está como muy opacado por Rosalía, porque es que la voz que tiene como para destacar con ella, ¿sabes? ¿Esos audios de qué son? Lo que está sonando ahora. Vaya dos. Tú has vuelto a empezar. Tú eres mi omega. Tú eres mi omega. No hay Dios que pueda borrar lo que está escrito para mí. Tú eres mi omega. Tú eres mi omega. Wow, Omega. Esto ha sido Omega. Ojo. Aquí montaron de verdad, ¿sabes? Qué grandes, tío, qué grandes, tío. Por cierto, el Omega obviamente estará hecho a posta. ¿Puede ser que este vídeo lo dirija Stills? Me ha parecido verlo en Instagram. Bueno, lo que quería comentar, el Omega, la letra Omega, también parece un poco un looping de estos de una montaña rusa, ¿no? Pero en cuanto a significado, puedes sacar tantas cosas. Creo que el Omega significa como el fin, ¿no? El final. Lo que pasa es que aquí ella, en la canción, habla de que ha llegado al final donde todo ha vuelto a empezar. Curiosamente también como en una montaña rusa, ¿no? Donde acabas es donde empiezas también. Y yo interpreto que también hace referencia a que ha llegado al final de una etapa donde comienza otra. Interpretación mía. Seguramente tenga 1000 interpretaciones más, que es lo bonito de la música, obviamente. Así que dejad en los comentarios a ver vosotros qué opináis. El tema en partes me recuerda a Dolerme. No sé si es un poco por la forma en la que canta, pero sin percusión. O sea, si os dais cuenta, desde el principio hasta el final no hay nada de percusión. Es todo guitarras y toda la voz de Rosalía y de Ralphie Choo, obviamente. Curioso, la verdad. Ahora, vamos a comentar cosas que tenía apuntadas, porque, por ejemplo, Rosalía ha escrito algo sobre este tema, creo que en Instagram, y me apetece leerlo. Omega es el permiso, es darte el permiso y dejarte sentir hacia algo o alguien, es ir hasta el final. Omega es el final y la libertad, es la celebración del deseo, ese deseo que te lleva hasta un sitio del que no quieres irte, es la firmeza con la que uno ama y el descaro o el atrevimiento con el que uno abandona lo demás en la decisión de quedarse. Es el aire acariciándote el pelo en las curvas y el brillo en los ojos que te sale cuando no quieres estar en otro lugar que no sea ahí. Gracias a Ralphie y a todos vosotros por compartir esto conmigo. Mi regalo de cumpleaños es poder hacer música y que haya alguien al otro lado sintiéndola. Con amor, Rosy. Es verdad que es su cumpleaños. O sea, Rosalía haciendo cosas de Rosalía. Creando otro lenguaje, otro idioma, con otra etapa de su carrera. O sea, de verdad, lo de esta tía. Yo dudaba un poco con lo que podría significar Omega. Porque es que yo, pues eso, lo asocio a el final, como os he comentado durante el vídeo. Pero para ella, por lo que interpreto aquí, es como conseguir finalmente llegar a ese sitio, estar con esa persona. Es como, básicamente, el éxito, ¿no? De forma muy resumida, de forma muy simplificada, al final es eso. La verdad que hoy hemos escuchado un gran tema. Me alegro mucho por Ralphie. Creo que la última vez que Rosalía hizo una colaboración de este tipo fue con Tokischa y después estaba ya en todos lados. No sé si tuvo que ver con Rosalía, si fue porque ya estaba explotando. La cosa es que hizo un tema con ella, el tema explotó y Tokischa a partir de ahí se estableció. Ojalá ocurra lo mismo con Ralphie. Y así como último mensaje antes de despedir el vídeo, todos a escuchar Supernova. Un like, os suscribís si no lo estáis y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! No sé ni qué hago con las manos.